huele a... fritos. Pero mira dónde estamos. ¿Qué esperabas? ¿Caviar de melón? No es muy de luna de miel, ¿verdad? Recuerdo muy bien a alguien diciendo que quería hacer escalada en hielo. Escalar en hielo es... relajante. ¿Qué pasa? Quien me ha atendido antes, no sé, me miraba de forma muy extraña. Seguro que no suele ver a una mujer como tú muy a menudo. Además, te duchas. Decía muchas tonterías. ¿Cómo qué? No es nada, vámonos. No, venga, dime. Me dijo que nunca seré tan feliz como lo soy ahora. ¿Qué quiso decir? No le creerás. Claro que no. Sabes que mi único objetivo, Rach, es hacerte feliz. Da igual dónde estemos o lo que pase, intentaré hacerte sonreír. ¿Ves? Te lo dije. La próxima vez solo tienes que silbarme e iré a defender tu honor. Oh, como mi propio cachorrito leal. Semper fiel. Es siempre fiel. Soy más que capaz de cuidarme yo sola. Y quita los pies del salpicadero, Cateto. Creí que te había perdido. Creí que te había perdido. Ya. Eric. ¡Mierda, no funciona! ¡Coronel, debe irse! Y tú, Nick, te vienes con nosotros. ¡Venga, Rey! ¡Mierda!
Despejado. Ha faltado poco. Venga, Marine, sígueme. ¿Creéis que se ha ido? Parece que ha ido por el túnel. ¡Está vivo! ¡Jason está vivo! Quizá las cosas no van tan mal. No puedo seguir así. Es la hora. No hay otra manera. ¿El momento de qué? Ya sabes. De poner las cartas sobre la mesa. No podemos seguir engañándolo. Nick, escucha. ¡No, escúchame tú! Si termino muriendo aquí, quiero saber que lo hice como un hombre, no como un niño. Rachel, dijiste que se lo contarías llegado el momento. Necesito que le cuentes. La verdad. No llevas el anillo porque tu matrimonio acabó hace un año. Tiene razón. Es la hora. Explícate. ¿Ahora? ¿En este momento? Sí, ahora. Puede que no haya más momentos. Vale. Eric, tú y yo tuvimos algo muy especial. Pero eso fue hace mucho. ¿Lo eliges a él? Esto no va de elegir. Va de saber lo que yo quiero. Quiero una nueva vida. ¿Puedo dártela? No. No puedes. Cuando rompimos, no encontraba esperanza. Nick me la da. ¿Pero cómo te atreves? ¡Mi esposa! Llevamos un año entero separados. Las cosas cambian. Yo he cambiado. Ya no soy la misma mujer. Llevas un día de vuelta en mi vida y mira lo que pasa. ¿No ves que juntos nos va fatal? Sin rencores. Quítate de mi camino. Nada tendrá sentido si morimos. Significa algo para mí. Busquemos a Kolchek. He visto toda clase de mierda en mi vida, pero nada es comparable a esto. No parece que nos sigan. ¿Quieres que les esperemos o...? No te hagas el listillo. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Crisálida? Parece que los monstruos salieron de ahí. Huele a formaldehído. ¿Desde cuándo eres? ¿Es que no estudiáis química en los colegios? No nos acerquemos. Pertenece a Randolph Hudson. Quizá contenga algo útil. No le ayudó nada.
mierda. Sabía desde el principio lo que había aquí abajo. Nos llevó hasta ellos. Hace un rato la encontré abajo, agachada sobre el cadáver de Van Huyten. Al darse la vuelta, vi que había cambiado. Mi mano viajó al arma más cercana que pude hallar, la piqueta de metal de una tienda. La apuñalé con ella, atravesando su corazón. Al morir, gritos infernales reverberaron desde las profundidades, como si respondieran al repentino derramamiento de sangre. Están juzgando. Alá nos ha castigado por los errores que hemos cometido. Zen es todo lo que tengo en el mundo. Cuando mi mujer nos dejó, me volqué con él. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Padre soltero. Eso es jodido. Lo es. Pero estoy muy orgulloso de mi hijo. Va a ir a Londres, a la universidad. Si no fuera como es. Lo echo mucho de menos. ¿Tienes la conciencia tranquila? Este sitio. Seguro que vuelven aquí. ¿Te echa humo la cabeza? Estamos a la espera de que suceda algo. Quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño. Oye, pase lo que pase, estoy contigo. Estamos juntos. Es lo correcto.
aquí es por donde deben de salir esas cosas. Eso creo. La pregunta es... ¿dónde coño están? Salim, por aquí. ¿Qué estás pensando? Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años. Dios no hizo a estas criaturas. No. Puede que hayamos entendido todo esto al revés. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nosotros somos los intrusos? Salim, mira esto. Parece música. No suena a ninguna música que yo conozca. Bueno, quizá no sea música, pero puede ser un idioma. Ya has visto a esos hijos de puta, no son precisamente muy habladores. No deberíamos subestimarlos. Mira este sitio. Esas cosas son inteligentes. Este musgo lo cubre todo. ¿Es cosa mía o está vivo? Salim, mira esto. Es una de esas criaturas, pero más vieja. Antigua. No seguirá viva, ¿no? Tócala. Tócala tú. Cagado. Joder, ¿por qué poco? Gracias. ¿Has visto eso? Claro. Visto. La criatura estaba fosilizada. Debe de tener millones de años. ¿Qué profundidad crees que estamos? Joder. Míralo. Mira la armadura. Parece sacado de la Biblia. ¿Lo has visto? Creo que está vivo. Es imposible. En este lugar, todo es posible. ¡Hostia puta! ¿Lleva vivo todo este tiempo? ¿Con solo media cabeza? Es el fluido. Habrá conservado la carne, el cerebro. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así. ¡Joder! Ha tenido tiempo para acostumbrarse. Lo digo en serio. No. El ruido atraerá a los vampiros. Yo lo haré. Thank you.
Jim. ¿Qué pasa? Creo que nos ha tocado el premio gordo. ¡Joder, Nicky! ¡Has llegado como la puta caballería! Te creía muerto. No era mi hora. ¡Coronel! ¡Está vivo! Cruzar a rastras el túnel ha sido una experiencia desagradable. Me alegro de verla. Deme la mano. Me alegra que estés aquí. Este sitio... Necesitamos un plan. Les damos por culo a esos bichos y nos largamos. Buen plan. Sargento Kay, ¿qué nos queda? Tenemos 8 cargadores de 556, 3 granadas de 40 milímetros, unas pistolas de 9 milímetros. Hay 4 cargadores. Eso servirá. 2 granadas de fósforo. Y un bloque de explosivo C4.
¿Qué hay de la luz ultravioleta? No está rota. ¿Tiene solución? Un segundo. No es suficiente. También tenemos esto. Antigua, impredecible. Es lo que tenemos. Las espoletas no sirven, pero podemos detonarla con el C4. Esperemos que aún le quede potencia. Los vampiros salen de las crisálidas. ¿Habéis visto cuántos había en la cripta? Podrían ser miles. Pues las explotamos. Abrazamos a todos los capullos que podamos y vamos a la superficie. ¿Qué opinas, sargento? ¡Hurra! No pienso dejar que vaya armado. Ya hemos superado todo eso, señora. Estamos juntos en esto. Parece que nuestros amigos exploradores estuvieron aquí. Deberíamos investigar antes de irnos. Listo. Lo tengo. De este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Temo que me capturen, pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre, en nombre de la humanidad. Mary, lo siento. Ninguno salió con vida. Por aquí. He encontrado algo. Es un idioma hecho con acordes, escalas musicales, sónico. Mary era pianista. Ella lo descifró. Creía que los grabados representaban las estrellas. ¿Lo ves? Esa es Cetus, la ballena. Estamos lejos del cielo nocturno. Es un misterio. Según el diario, solo había una escala de sonido en el dispositivo. Pero Mary la estaba estudiando sola. Creo que podría haber otra. Tendrás que ayudarme. ¿Y qué hago?
Esta consola es muy grande para una sola persona. Fueron pacíficas en su origen. Su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música enmudeció y se volvieron unos contra otros. ¿Qué ocurrió? Enfermedad. Locura. Transformó de arquitectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embruteció. Ahora les mueve el odio. Son animales, seres muertos. Sin nadie a quien matar. Así que durmieron. Y esperaron. Nos esperaron a nosotros. ¡Mierda! ¿Rachel? ¡Rachel! ¡Mierda, Rachel! ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Rachel, mira! Lo tiene. Está en su interior. Lo siento. Vinieron desde las estrellas. No es su hogar. Es un arca. ¡Se está transformando! ¡Por favor, Rachel, aguanta! ¡Me está matando! Acabaré con su sufrimiento. Sujetadla bien, joder. ¡Podemos salvarla! ¡Hagamos algo! ¡No podemos perderla! No hay otra manera. Sujétala. Tengo que acabar contigo. ¿A qué esperas?
Había que hacerlo. Levántate, Sargento Kay. No son idiotas. Habrán oído el disparo. Debemos irnos ya. Usted también, coronel. Hay que irse. Adiós, Reid. Siempre te querré.